en el cartódromo de Iztapalapa. Por allá vemos las motos. Mi amigo Pablo. Y pues que les puedo contar que este track day la verdad está padrísimo, es para motos de cualquier marca, cilindrada hasta 300 centímetros cúbicos. Está padrísimo porque de aquel lado está la comidita, de este lado tenemos algunos accesorios y el área para entrenar. Entonces es una excelente idea para que pruebes una pista y que saques tu moto de las calles y te vengas a correr aquí, porque aquí sí le exprimes el 100% a tu moto. Así es que estén pendientes de próximos eventos como este, que son buenísimos. Ustedes lo pueden ver, la gente se está divirtiendo muchísimo. Aquí se aplica aquella frase que dice que no importa la marca ni la cilindrada, lo importante es la hermandad motociclista. Y mira nada más cómo se le están pasando súper, súper bien. Estamos padrísimo, divertido y sobre todo con mucha, mucha seguridad. Continuamos. Estamos con el buen José Antonio Maya. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí mejor estamos. Conocido como Maya Racing, ¿no? Maya Racing. Déjenme platicarles que con Maya adquirí mi primer casco, un casco Laser, chingón, con el primer moto a la DM. Excelente casco, lo recomiendo ampliamente. No sabía nada de cascos más que lo que veía en internet. Llegué ahí a su negocio, ahí en Camarones. Y me explicaste, recuerdo, una asesoría, sí. Asesoría absoluta, con la cual me decidí por lo mejor para equiparme. Es un gusto estar aquí el día de hoy. No, el gusto es mío. En este track day, en el cual estás con los amigos de Suzuki. Platícanos sí, un poco venimos, de eso. Venimos de la mano de Suzuki, nos está apoyando. La idea pues, es fomentar el deporte, que llegue gente que tiene muy poca experiencia y que pueda irse con un grato sabor de boca. Eso está padre, ¿no? Es como incluir a la gente que está en la calle, traerlos aquí. Es correcto. Y que realmente aquí le den, ¿no? Sí, pues qué mejor lugar para experimentar que en un circuito cerrado, donde no te vas a encontrar más que con curvas,
y con pilotos adelante y atrás de ti, ¿no? En lugar de andar en la calle jugándole entre camiones. Esto te ayuda mucho y una de las ventajas que tenemos es que nos acompañan monitores que nos ayudan a mejorar la técnica de tu manejo. Excelente. Maya, por favor, platícanos sobre tus redes sociales para que te sigamos, estemos al pendiente de los nuevos track days. Sí, cómo no, estamos en Facebook, Maya Accesorios, Maya Racing y Maya Mecánica. Okay. Ahí pueden ver todo lo que hacemos, los eventos que realizamos y todos los productos y tips de manejo y todo. Cualquier duda que tengan ahí nos pueden encontrar fácilmente. Maya, muchísimas gracias. No, al contrario. Amigos, continuamos. Amigos, pues este es el track de Suzuki y chequen nada más cómo se le están pasando mis amigos. ¿Cómo se le están pasando, chicos? Se está padrísimo, vamos a ir caminando por acá. Inclusive vemos a pilotos que... ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te la estás pasando? De poca madre. ¿Sí? ¿Ya habías entrado a una pista antes? Sí, ya había. Es la segunda vez que entro a una pista. Ok, ¿y cómo te sientes en la pista? O sea, ¿sientes que el ambiente es seguro, está divertido? No hay tanto tráfico en la pista, esto que de los grupos me parece excelente y muy seguro. Excelente, brother, pues a darle. Gracias. Con todo. Brother, ¿cómo te llamas? Alberto. Alberto. ¿Qué onda, Alberto? Oye, platícanos, ¿cómo te la estás pasando, bro? Está chido, güey. La neta está bien relax, la pista es prácticamente de nosotros y pues los que vamos empezando, pues no hay presión. Ahí está, excelente. Eso es muy importante, ¿no? Que los hayan dividido en grupos, que estén súper tranquilos. Platícanos de tu moto. Pues es una FZ150. Tiene full system, llantitas, o sea, no tiene muchas cosas, pero para entrar a la pista creo que tiene lo básico. Excelente, brother, pues a darle. Y de este lado, para que vean nada más, vente para acá, vente para acá. Chicas biker, muchachos, chicas biker aquí dándole a la pista, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta. Oye, ¿cómo te sientes en la pista? Muy bien, es mi primera experiencia en el kartódromo. Ahora, como chica, a veces tenemos aquella pues cuestión como de género, así de, ay no, las chavas no manejan y no sé qué. Ajá. ¿Crees que este track day te ayudó a mejorar tu manejo? Sí, totalmente, sobre todo en las curvas y a tratar de componer la postura del cuerpo para dominar la moto, porque la moto y tú tienen que ser una, entonces sí es bastante complicado, pero lo logré. Estoy viendo que las chicas son fashion hasta en el casco. A ver, enséñanos tu casco. Mira, mi casco tiene que ver con las mariposas porque tienen inspiración en la transformación. Yo creo que todas las mujeres tenemos una transformación cotidiana, entonces tiene que ver eso, ¿no? Ah, pues padrísimo, ¿eh? Aplíquense, volar, chicos. Vamos a darle durísimo. Por acá, carnal, ¿cómo estás? Bien. Excelente, ¿cómo te la estás pasando, bro? Oh, muy bien, muy padre. La verdad, llegué algo tarde, pero estamos dando padre. ¿No? Oye, platícanos de las modificaciones que tiene tu moto. Pues trae llantas, trae la delantera nada más slick, trae el CDI Racing, trae las bujías de DIM, el cable es el NGK amarillo, el sprocket y el piñón también se lo cambiamos, es básicamente lo que trae. Ok, oye, platícame, ¿esas modificaciones tú crees que sí incrementan el rendimiento de la moto? Sí. A lo mejor tú no lo sientes al momento, pero cuando las pones a comparación con otra moto de la misma gama, se ve la diferencia. Y chequen, hasta en chopper puedes andarle dando aquí con nuestros amigos de Suzuki, brother. Andan duros también, por ahí aventando lámina y todo el rollo. Por ahí vemos la R6. La R6 dorada de un amigo. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal el track? Bien. Apenas entré tres vueltas, pero alguien se cayó y ya pararon aparte. Entonces, creo que voy a meter con este. Creo que es el grupo 3. Voy a dar unas vueltas y a ver qué tal. Excelente, brother. Pues ahí nos vemos. Hola, Pepe. Continuamos aquí. Chequen esta chulada. GSX-R150. Que la verdad está impresionante. Vamos, que va saliendo de la pista. Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, todo bien. Oye, ¿qué nos puedes platicar de tu moto? Pues al principio le tenía miedo, pero ya vi que para acostarla sí funciona y muy bien. No, la traes stock totalmente. Sí, no se le ha movido nada todavía. Ok, pues una moto que ya viene lista para las carreras, muchachos. Así es que
Continuamos aquí en el track day.